déjate de tonterías y siéntate a practicar el piano. Pero la música no es lo mío. Pues lo será. Tienes que desarrollar más talentos. No puedes pasar tu vida como un tornado. ¿Tornado? ¿No estás exagerando un poco? Ajá. Si me necesitan, estoy en el piano. ¿Quién sabe, Kick? ¿Podría gustarte? Lo dudo. ¡Hojas! ¡Hojas! ¡Más hojas! No escucho ese piano. El piano no se toca solo. Que ya suenas mejor, hijo. Y también tocas las cuerdas. Y tambores. Ese muchacho. Buen intento. Se descompuso. El helado se derretirá. Creo que mejor lo regalaré. No toques con el casco, hijo. Ni con el rostro. Mira esto. Trata de rockear con este ritmo singular. Coincidencia, mi camión se descompuso justo en la misma cerrada que el tuyo. Voy a tener que dejar este medio tubo en el mismo lugar. Ay, por favor. Regresa al piano, Kick Butowski. Y no babes. Escucha, piano, no te agrado y no me agradas, pero voy a tocarte. Esto es empate. Hijo, tengo que ir a la tienda por cinta. Tú sigue practicando. Porque nunca tenemos cinta. Y no te separes del piano ni por un segundo. No vas a tener más problemas de los que crees posibles. No lo olvides, Kick. El piano es divertido. Y no te separes del piano ni por un segundo. ¡Kick! ¡Kick! Te he estado buscando en todos lados. ¿Tu helado es de sabor cereza? Sí, te busqué y no estabas con el heladero. Rápido, Walter, engrasémosle las ruedas. ¿Acaso no tenías que practicar el piano? Bueno, técnicamente no debo separarme del piano. ¡Oh! ¿Ah? Mi lección de piano se puso más interesante. ¡Oh! ¿Ah? ¡Déjale a Gonzer, rápido! Eso no bastó. Quiero más velocidad. ¿Pero cómo? Colina del Muerto. ¡Llegué!
¡Llegamos, Kik! ¡La cima del mundo! Bien hecho, Gunther. Con esta velocidad subiremos la rampa. ¡Ah! ¿Ah? Conmovedor. Podrían ser mejores. Autolavado. Gente que no controla a sus hijos. Listo, están a salvo, mis primores. ¡No! No. ¿Esperas que te crea que no te separaste del piano en todo el día? ¿Gunther? ¡Es cierto! A mí me consta. ¿Y tú quién eres? Michelle. ¿Te aprendiste toda la pieza? Claro. Escucha. Sigue practicando, hijo. Pero sí puedo tocarla. Sí, claro. Dije que sí podía. Solo necesitaba inspiración. Bienvenidos al Museo de lo Increíble de Kik Butowski. Hagan una fila, no empujen. Por aquí, síganme. ¿Y cuándo? No hagan preguntas hasta el final del tour. Este es el casco de Kik del legendario Choque de Titanes. Seguro que recuerdan el trineo de la muerte.
aquí están sus costras del camino de la grava. ¡No toquen las costras! Y ahora les presento lo mejor del museo. ¡Pero qué bonito triciclo! No es cualquier triciclo. Este es el Tri-5X. ¡Para acrobacias! ¡Dulce! Este triciclo y yo tenemos historia. ¡Feliz cumpleaños! Muchas cosas juntos. Primera caída, primer golpe, primer viaje al hospital. Todo en un solo día. ¡Ah! ¡El Tri-5X! ¿En dónde está? Mientras nos contabas la historia, una niña de rosa se lo llevó. ¡Diana! ¡Largo de mi cuarto! A ver, ¿en dónde está? ¡Tri-5X! ¿Qué le hiciste? ¡Tú! Lo usas. Pero es para acrobacias. Los listones destruyen la aerodinámica. ¿Y le pusiste brillo? Y son permanentes. ¿Lindo? No, debe ser lindo. ¡Y otra cosa! Le pido a mamá un camión monstruo y me da una hermana. Sabes que tienes prohibido salir tú sola. ¡Brad me cuida! A continuación, leñadoras en bikini. ¡Sí! Tienes que detenerte, Bri. ¡Suelta ya mi manubrio! ¡Ay, eres fuerte! ¡Ay! ¿Ese es un banderín de unicornio? ¡Es un poste de luz! No, estoy seguro de que es un banderín. ¡Oh! Ya me estás cansando, niña. ¡Un hoyo! ¡Oh! Ríndete ya. Entrégamelo. ¿Turista? Hasta luego, Clarence. Parque. Tienes suerte de ser mi hermana. Concurso. Concurso de belleza, pequeña reina de las rosas. Ya, Kik, contrólate. Cinco minutos para la hora, niñas. ¡Ay, mis nervios! ¡Ay, mis nervios! No puedo creerlo, Brianna Butowski. ¡Qué gusto verte! Hoy le pregunté a mi mamá quién quedaría en segundo lugar. Y ya lo sé. Penélope Patterson. Sabía que olía mal.
¡Muévase! ¿Cree que esos vestidos van a llegar por sí solos al escenario? ¡Ay, qué lindo suena! ¡Qué ternura! ¿Crees que eso es talento? ¿A eso le llamas peinado? Te admiro tanto, Brianna. Siempre intentas, aunque el fracaso sea obvio. Tonto concurso. ¿Quién viene a ver estas cosas? ¡Confía! ¡Aquí viene! Solo espero la señal. ¡Brianna! ¡Aguarda un segundo! ¡Eres mi favorita! Creo que tienes un cierto je ne sais quoi. ¿En serio? Párate en la luz para que pueda verte. Está bien. Un poco a la izquierda. Perfecto. La señal. Bronceado artificial. ¡Ay, Kik, no! ¡No! ¡Ese vestido no te queda! ¡No va con tu tono de piel! Prefiero que te quedes con tu skateboard, amigo. Damas y caballeros, la señorita Penélope Patterson. Es la cuestión. Recitar Shakespeare en un uniciclo es poco original. Es más noble para el alma sufrir. ¿Cómo es posible? ¡La aman! ¡Ja! Ni etiquetas, ni brillo, ni listones, ni unicornios. Nunca te metas con un acróbata, hermana. ¿A quién le importa tu triciclo? ¿Ya viste a Penélope? Nunca seré la reina de las rosas. Por favor, no es tan buena. Nuestra conciencia así nos acaba. Ok, sí es buena. ¿Lista para el público, Brianna? Listo, me rindo. Nunca te rindas frente al 35X. ¡Nunca te rindas! ¿Te rendiste al robar el 35X? No. ¿Te rendiste cuando lo llenaste de niñerías rosas? ¿Acaso te rendiste cuando te perseguí provocándome abrasiones, golpes y un cambio radical de imagen? ¡No! Entonces no te vas a rendir. Tienes cerebro, talento y el 35X. Y ahora, damas y caballeros, la señorita Brianna G. Butowski. Y las ruedas de la muerte, el musical. Ay, no creo poder hacer esto. Tú eres el acróbata. Y tú eres muy fuerte. Solo sujétate. Así se hace, Brie. Y es tuyo. ¿En serio? En serio. ¡Vuelta de la victoria en el 35! Conduce con valor, Brianna, y con cerebro. ¡Au! También fíjate en los muros. A continuación, buscar mocos es señal de inteligencia superior. Un nuevo estudio dice que tal vez... ¡Sí!